¿Qué onda? ¿Cómo están? A los que ya andan por acá. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Hey, I'm Witty. What's up? ¿Qué onda, Diego? Limpiando unas cosas antes de empezar. ¿Qué onda? Yo soy Valeria. Guillerme. Hey. Hello, Insane. We trust. ¿Cómo están todos? What's up, everybody? Just gonna put this one here so you can all see. Yes. Ok, bien, entonces, pues vamos a irle dando. La sesión anterior, o las sesiones anteriores, había estado trabajando una mezcla de todo, o sea, en general, como que ya habíamos avanzado bastante las manos, las uñas, y le había dado un ratito al rostro, pero cada vez que regreso vuelve a haber cosas que aún siento que le falta. Entonces, tengo ahora nuevas referencias que quiero utilizar y pues vamos a darle para que vamos a poner mejor los mensajes así. Estoy viendo qué onda con esto para que vean todos. Déjenme ver. Hey, Insane. What do you mean by reminders or pointers? Actually, the ZBrush Shy tutorials are pretty good. Like, Joseph explains things so clearly. One of my favorites places for like the basics, because he usually explains things in a way that it's just the tool, and then you can sort of use it the way you need to. You can also use always the ZBrush documentation. Like if you type ZBrush docs in Google, you will get the full documentation, or if you have the program, you also have it in PDF. Which is a really great way to just look for anything you want. It explains all the tools and stuff like that. Ok, entonces, sí, les decía que tengo aquí nuevas referencias que quiero utilizar. Entonces, va a estar bueno trabajar un ratillo en la cara. Voy a apagar la simetría un rato para. Para que se vaya viendo más natural. Y hay algo que la semana, o bueno, la vez anterior que estuve trabajando con este cuate. Noté y era que me di cuenta que el concept está de alguna forma
un poco estilizado, entonces tenía básicamente que tomar una decisión entre si seguir trabajándolo realista lo más que se pudiera o basarme más como en un estilizado. Y al final lo que decidí fue que me voy a aventar más un estilo realista, tratando de que se parezca, pero entonces eso significa que a lo mejor muchas cosas van a cambiar del rostro, como se ve en el concept un poco, tal vez. Espero que no sea mucho, pero pues sí, básicamente es eso. Mensajes. Yep, no worries. Seabrush Ducks is amazing. Hey, Witty, no, for this guy, actually, I'm going to use like a production pipeline. So the idea is to get this guy UV'd, post textured, and I'm probably gonna use a combination of Mari and Substance Painter for the textures, and for the render, I'm still not sure, but it's probably gonna be like either Arnold or V-Ray. And for the hair, I'm gonna use X-Gen. For the clothes, I'm gonna use Marvelous. So like the full pipeline thing. That's what I'm hoping to achieve. So in this case, I won't be covering like render passes in ZBrush. ¿Qué onda, Gil? ¿Cómo andas, man? Gracias, pues ahí va. Esta vez me quiero enfocar bastante en la cara porque siento que sí le falta. Y de hecho, una de las razones de tomar la decisión de hacerlo un poco más realista es que el... Tal vez este gesto estaba muy exagerado, se veía muy, pues muy artificial, ¿no? No, the material doesn't affect the way the brushes work. The material is just for looks. It's not like like if I put like a glass or rock material, it would behave like that. It doesn't work like that. It's a pretty interesting way to see it because I've never thought of that, but you're actually not the first person to ask that, so it's interesting. In this case, it's just the way the shadows and everything else looks like. This one is a bit more contrasty, and so you can see like the difference between materials, the depths and contrast and all of that. Hold me now, and I will never let you down. I said, please keep going. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo andas? Qué chido que andas por acá. Saludos, man. Igual. Yeah, this chat tool is amazing. It's called Restream. I don't know how to pronounce it. And in this case, it's pretty cool because it's putting together the three chats from the three streams. Facebook, YouTube, and Twitch. So that's pretty good. Let me just check something real quick. So yeah, it's actually a pretty amazing tool. So if I go back and forth, you'll have to excuse me. Les pido disculpas una vez porque
tengo en este momento un solo monitor, o sea, estoy cambiando las ventanas para checar las referencias, porque no quiero ponerlas aquí, si no se va a empezar a atascar todo. Y probé un tiempo una aplicación que te permitía usar un iPad como segundo monitor. Y no me funcionó porque la forma en la que trabaja utiliza un driver específico de la tarjeta de video. Y entonces eso hacía que crashara, que ni siquiera abriera Substance Painter. Entonces dejé de utilizarlo. Porque, pues no. Sí necesitaba usar Substance Painter. Entonces, próximamente voy a comprarme un monitor. Aún no sé cuándo, porque en este momento necesito, tengo otros gastos, pero soon. Entonces ya no voy a tener que batallar de estar cambiando. Estoy trabajando en una laptop, entonces. Y aquí en lo que me quiero enfocar un poquito más es en la zona de los ojos, más que nada. Y irle quitando poco a poco esta limpieza que tiene el rostro en cuanto a superficie, que todavía se ve bastante pues sí, limpio, o sea, bastante nuevo. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo andas? No suelo trabajar. Bueno, es que depende de qué sea el proyecto. En este caso, como es un personaje humano, el inicio fue con un base mesh. Pero si es. Si es, por ejemplo, una criatura que no tengo idea completa de cómo se va a ver así al final y tengo que diseñar algo, empiezo con Dynamesh, con Sculptris y voy sacando la forma de esa manera primero y después hago una retopología. Que en este caso, como es un humano, es mucho más rápido y eficiente partir ya de un base mesh, porque se puede ir ajustando a lo que yo necesite. Es mucho más sencillo, mucho más rápido. Entonces por eso depende. No es que sea malo, simplemente yo creo que aún no te hace clic. Porque Dynamesh, en mi opinión, es una de las mejores herramientas que tiene cualquier programa. Cuando salió, sí fue como un super game changer. Y Sculptris Pro es realmente algo un poco diferente. No siento que sustituya por completo Dynamesh. Y se complementan bastante bien. Entonces, no desesperes, nada más es cuestión de perseverar. Digo, a lo mejor aquí a estas alturas no se alcanza a ver muy bien con este material, pero lo que estoy haciendo es ir agregando unas pequeñas arrugas, ir marcando algunas de las líneas. Y ya a este punto prefiero hacerlo sin simetría porque voy rompiendo la artificialidad del rostro, siento. Bien, entonces qué chido, men. ¿Qué andas esculpiendo? What's my favorite tool? But the one I feel is the most useful. Like Alt, Clay Build Up, and Damp Sander. Well, actually, Clay Build Up and Damp Sander are like two of my favorite brushes. But lately, I started a project in the past few days of using only CModeler, because I really want to learn the brush for polymodeling inside of ZBrush. So, CModeler is also something that I really enjoy, but I don't know, like there's a lot of tools in the program that I like. I
Ah, bien, entonces para checarlo ahorita en un rato, que acabe el stream. Qué buena onda. ¿Qué onda, Jorge? Igual, saludos hasta Guadalajara. Muchas gracias. Kyle, vente para acá, está chido. Que hay bastante banda de Guadalajara por acá, anda el Gil en el stream. Creo que todavía aguanta un nivel más de subdivisión. ¿Qué onda, Sebkas? Gracias. Sí, pues ahí va. Yo sé que me he estado tardando. Pero, pues, no hay prisa, no. Digo, no. No quiero sacrificar ahorita la calidad por velocidad ni nada de eso. Entonces, como me interesa que quede bien, bien para portafolio, pues. ¿A cuánto ascienden los gastos promedio de la vida acá? Es que varía mucho, es una pregunta que no puedo contestar así como a ciencia cierta, porque no sé cuánto gaste el resto de la gente. Pero depende mucho del tipo de depa que rentes, de qué tanto, por ejemplo, utilices, qué tipo de transporte público en general es barato, si cocinas tu comida o si compras, comes en la calle. Acá la comida es un poco más cara. Si quieres, échame un inbox con una pregunta como específica y ahorita que termine el stream te echo la mano, porque no sé, ahorita así de entrada tendría que ponerme a hacer cálculo, no tengo como un número, pero te puedo responder eso como por un inbox, no hay bronca. ¿Qué onda, Marco? Ahorita ando en Montreal. Desde enero ando por acá. Se ve muy chido. Sí, se ve muy, muy chido. 15 minutos está perro. La verdad es que está interesante. Tienes que... La idea, lo que yo quiero pensar es que... Me imagino que buscan que te enfoques más como en la expresividad de la pieza, ¿no? No buscan que sea como una pieza terminada, ni mucho menos, sino que sea algo que tenga gesto y que tenga volumen, sobre todo que tenga buenas proporciones y eso. Entonces, yo creo que voy a empezar a practicar alguna idea para ya tenerla como ensayada y llegando allá, pues ya tenerlo más que listo. Está muy chida la idea. ¿Cómo hago las líneas de expresión? ¿Cuáles líneas de expresión? ¿Estas de aquí? Con el damp standard. Si son estas de aquí, es con damp standard. Que es como el brush por excelencia para arrugas y esas cosas. No me acuerdo qué eran los premios. Eran como... Era una Cintiq, ¿no? De 16 y algo así.
poquito de volumen a esto. Sí, pues, o sea, lo del premio en lo personal es como lo de menos. Lo que se me hace chido es como ver lo que los demás vayan a hacer y pensar en algo. El reto de pensar en algo que esculpir y poder lograrlo en 15 minutos me hace que es lo chido. Aquí estoy rompiendo un poquito las formas que tenía antes, porque sí le quiero dar una expresión un poquito más natural, entonces, como había dicho, como más realista. Ah, es una impresora 3D. Nice. Va a estar bueno. ¿Alguno de ustedes va a ir al Summit? ¿Va a andar por allá? Aquí necesito un matcap que me deje ver mejor las líneas. Por eso tengo varios aquí, como que cada uno me sirve para diferentes cosas. Sí, ahorita lo muestro. Vamos, aguántenme tantito. Ay, está haciendo muchísimo calor. Entonces, está medio bochornoso el día. Bueno, ya ni día, ya está oscureciendo por acá. Dando un poquito de volumen. Voy a empezar a definir estas zonas. Los rostros son bien difíciles. Bueno, al menos a mí me parece. Y porque siempre es muy sutil. Los cambios se notan un chorro. De hecho, el otro día estaba escuchando el último podcast de Collective Podcast con Ash Thorpe, que hace entrevista a Vimal Kerketa, un gran artista y amigo, buen amigo mío. Y me sorprendió, o sea, me llamó mucho la atención, más bien que menciona incluso que de repente empieza algún proyecto y si no funciona, o sea, lo abandona. No es como garantía de que por ser ya muy experimentado con rostros, cada rostro lo vaya a lograr al 100%. Siempre es un nuevo reto, entonces eso me llamó mucho la atención y se me hizo bastante interesante. Nunca tomar nada como por sentado. Quiero reducir también un poquito la curva de la mandíbula, porque eso estaba haciéndolo ver muy, muy personaje de cómic. Como
demasiado rígido, no sé. Ahorita para el rostro, esta es la topología que tengo. Déjenme les muestro aquí. Estos son los polygroups. Entonces, los polygroups que tengo en este momento son del rostro. Digo, depende mucho y a lo mejor para la nariz después saqué algunos. Pero es como para separarlo en zonas que tengan más sentido. En este caso las orejas. Como para trabajarlo así aislado del resto del rostro. Aquí de la mandíbula inferior. Y justo para poder ver el interior del labio y poder esculpir cosas ahí. Que de hecho aquí... voy a aplanarlo un poquito. El labio superior igual. Y luego los ojos. Aquí los separé en estas dos zonas como para tener un poquito más de el párpado y un poquito más. Y después este párpado nada más como para poder enmascararlo y aislarlo de lo que sería el puente de las cejas de esta otra parte. Pero, o sea, igual podría crear un volumen aquí en la nariz y esas cosas. Eso es en cuanto a los polygroups. Y la topología. Para que la vean bien así. Es muy sencilla, es un rostro muy sencillo. No tiene así gran ciencia. Digamos que es como de los rostros más genéricos que se pueden hacer en cuanto a topología. Y también incluso con el cuerpo, o sea, no tiene gran ciencia. Muy, muy sencillo. Y en este caso la mandíbula la separé aquí en donde está como el corte, la comisura de los labios. Aquí en esta parte es donde hice la separación. Entonces sí, es lo que tengo. ¿Cuáles son los rostros complejos? Pues todos son los rostros, todos los rostros son complejos. Yo creo que así sea un rostro, vamos a poner dos ejemplos súper contrastantes. Así sea el rostro de Danny Trejo o de... ¿quién también está bien feo? Steve Buscemi o alguien así súper arrugado. Algún viejito todo quemado y carcomido por el sol. Tiene igual su misma complejidad que un rostro, por ejemplo, de una supermodelo de 17 años o 18 años. Una chava así con rostro súper, súper como joven y sin imperfecciones y ese tipo de cosas. Porque ambos tienen un montón de sutilezas y lograr los dos de manera convincente tiene su chiste. No porque uno tenga mucho más detalle significa que es necesariamente más fácil. Lo que sucede es que el detalle construye sobre la base, y si la base no está bien, no importa cuánto detalle haya, no se va a ver bien. Y lo que comentaban ahorita de que se ve un poquito jón, es que en este caso es porque se está mostrando lo que sería como toda la córnea, o sea, el iris sería un poco más pequeño que esto. Entonces eso lo está haciendo ver como medio ojón. Pero en cuanto al tamaño está bastante estándar el de los ojos. ¿Triángulos? ¿En dónde? Seguramente debo tener alguno por ahí, pero en el rostro creo que no. Si no mal recuerdo, en el rostro son puros quads. A lo mejor estabas confundiéndolo con algún diamante. Como en el caso de por acá. Pero siguen siendo quads. Que yo sepa, que yo recuerde, con este cuate no tengo ningún triángulo. Sí tengo triángulos en algunos otros. Hay un proyecto ahí donde me aventé una retopo manual. Y no pude al final deshacerme de un triángulo y
Y eso me dio bastante frustración, pero pues ni modo. No fue el fin del mundo. Lo escondí por ahí. Me pude redireccionar el loop y lo escondí en donde no ni se ve. No, más bien creo que a lo que te referías eran a estos, ¿no? Estos de aquí. Sí, es un quad, bueno, no sé cómo se le llame, yo los llamo diamantes, porque es un quad como rotado, es un rombo, tiene forma como de diamante. Entonces, o lo puedes ver también así de... como de cabeza y parece un diamante. ¿Qué etapa del personaje estoy? Saludos hasta España, no, no te preocupes. Sí, fue a partir de un base mesh. Y pues la primera etapa fue hacer un blocking. Entonces hice una escultura del cuerpo en general muy sencilla. Simplemente buscando los volúmenes principales, volúmenes primarios. Y después hice un blocking de todo el personaje, sus armas y su atuendo, la máscara que lleva y todo ese rollo. O sea, muy sencillo. Y después, como comencé por el cuerpo, en el concept art del mono este, hay dos versiones, una con armadura y el traje todo completo y otra sin, donde nada más está con este atuendo. Entonces, por eso es que del cuerpo simplemente trabajé hasta, o sea, de aquí, digamos, del ombligo para arriba. Porque no se va a ver lo demás, las piernas están, les falta un chorro. También no tiene nada. Entonces me enfoqué más en la parte de superior del cuerpo de arriba y obviamente en el rostro, porque el rostro pues, es lo más importante de todo el personaje. Entonces ahorita estoy en eso, digamos que estoy todavía como en la parte de esculpir formas secundarias. Y una vez que termine eso me voy a pasar a esculpir los props. Entonces, por ejemplo, en este caso la ropa va a ser más blue designer, voy a esculpir un poquito la armadura, voy a poner daño y esas cosas, hacerlo más irregular. Y el surfacing lo quiero hacer en Mari, quiero utilizar mapas de texturing XYZ, entonces proyectándolo como textura para generar displacement y entonces ya combinarlo con lo que voy a tener que esculpir, de que no sé si alcancen a ver en el concept. Tiene como una cicatriz aquí que pasa por el cuerpo y en la cara. Entonces también tengo que esculpir esas cosas. Pero lo que primero quiero hacer es tener una buena base. Que es lo que estoy todavía haciendo ahorita. Y me he tardado un poquito porque, en parte porque el rostro me ha dado un poco más de problemas de lo que inicialmente esperaba. Porque como no estoy haciendo un retrato de alguna persona en específico, estoy teniendo que combinar muchas cosas de las referencias que tengo junto con el concept y lograr que se vea como el concept, pero al mismo tiempo que se vea como una persona real. Está bien cañón lograr eso, entonces quiero tardarme lo que me tenga que tardar. ¿Y qué más? Ah, y por el otro lado, pues porque en stream, con el cotorreo y la plática y todo eso. No avanzo así súper rápido, pero pues ahí la llevo. Me gusta bastante. El blocking lo hice en Maya. Muchas de las piezas así como más sencillas como estas en Maya. Este lo esculpí en ZBrush y fue un ZRemesh. Muy sencillo. Y luego estas piezas es mucho más. Se me hizo mucho más fácil hacerlas en Maya. Y pues sí, es combinación de los dos. Pero una de las razones por las que empecé el otro proyecto, que es únicamente en CModeler, es precisamente para no tener que, a lo mejor, por ejemplo, dejar ZBrush y enfocarme nada más como en darle en Maya. Digo, perdón. No tener que cambiar a Maya y poder darlo en ZBrush, nada más.
Está súper buena tu pregunta, Diego, porque es algo bien. Es algo complicado. Ahorita, por ejemplo, que estoy trabajando en animación, hay un montón de puestos que la mayoría de la gente ni conoce, o de los que ya no se acuerda. Sobre todo puestos como técnicos, y a lo mejor menos glamurosos. Porque. O sea, voy a ser completamente honesto. Yo como lo veo es que. Los artistas de personajes son como los rockstars de la industria, ¿no? Porque son al final de cuentas la gente que se tienen que especializar en un chorro de cosas: modelado, escultura, texturizado, a veces hasta shading, rigging, algunas cosas así, ¿no? Pero en general, como es enfocado a personajes y es usualmente el punto focal de cualquier producción, son gente con muchísimo talento. No es fácil llegar a ser un buen artista de personajes. Y esa ha sido mi meta desde hace un montón. Entonces, aún no lo logro así como quisiera. Ahorita estoy trabajando en personajes, pero más bien en la parte de surfacing, texturas y shaders y esas cosas. Pero me gustaría eventualmente llegar a ser un character artist y poder tener como todo el asset, ¿no? De la producción de todo el personaje, modelado incluido. Y no voy a mentir, sí es muy difícil llegar a un punto en el que. O sea, llegar a ser un buen modelador y sobre todo artista de personajes en producciones grandes, en producciones importantes, porque, como tú ya lo dijiste, o sea, es el área más competida, entonces tienes que ser realmente súper, súper bueno. Entonces, eso a mí me motiva bastante. Me gusta eso. Para mucha gente puede ser frustrante. Sobre todo porque también es un área en la que tienes que invertirle mucho tiempo. Y esto no quiero que se tome a mal en el sentido de que esté comparando como que a lo mejor una posición es mejor que otra o tiene más valor. No es al caso para nada. Pero sí hay diferencias entre los diferentes puestos. No trabaja igual un animador que un modelador y que un artista técnico. Entonces tal vez un artista técnico no tiene que producir piezas para portafolio de la misma manera que a lo mejor un animador o un modelador. Y por eso muchas veces ni siquiera escuchamos a esos artistas, como que el trabajo se ve en las películas o en los juegos, pero no necesariamente como en piezas personales. Y digo, no estoy, es un ejemplo, no quiero como decir que es un absoluto ni nada, pero es justamente un tema súper interesante porque, pues sí, o sea, la verdad es que si llegar a ser un buen modelador y buen artista de personajes es difícil. Tienes que estar dispuesto a invertirle un montón de tiempo, de estudio, de sacrificar de repente salidas. Sé que suena súper abuelo y súper papá decir eso. Y que muchos profesores en la escuela y en el trabajo, así otros colegas me lo decían. Pero la verdad es que es neta. O sea, incluso en estas últimas semanas he tratado de. Más bien he tenido que rechazar invitaciones a salidas y esas cosas. Pues justo porque prefiero dedicarle mejor ese tiempo. Si de por sí con un trabajo fijo no hay de repente tanto tiempo, el poco que queda, pues quiero aprovecharlo. Sé que es un súper rollo esto, pero creo que es una muy buena pregunta que yo creo que es importante sí tomar en cuenta porque podría decir así como muy fácil de pues no, o sea, simplemente trabaja duro y lo vas a lograr y no es falso. Pero no es nada más eso. Es que realmente sí tienes que ser muy bueno para llegar a los trabajos así top en modelado. ¿Qué onda, Marco? No te preocupes. Don't worry. Actually, depends on what you need. But I would recommend
Every time you can, try to use manual retopology for retopology, unless you know that what you're doing it's not dependent on a good topology. Like for example, a prop you're not gonna use, or just something you're gonna sculpt in, but not show the topology. Do it in ZBrush. But if topology is important, always do it manually, or model the thing manually. Sí, Mari para la piel. Mari es un programa increíble. Es un programa muy de lo amo y lo odio al mismo tiempo. ¿Algún recurso que recomiende para empezar con él? Chécate los. Este Justin Holt tiene un par de DVDs con Gnomon Workshop de Mari. Pero también el canal. Bueno, en YouTube encuentras un montón. De recursos. La verdad es que si sabes usar Photoshop es muy parecido. Tiene algunas cosas ahí un poquito. Obviamente más complejas y tal, pero. Pero digamos que el grueso de lo que necesitas saber, si sabes usar Photoshop, yo creo que ya con eso tienes para empezar a mover. Y sí, está brutal, o sea, es un programa increíble. Pero es un programa, digamos, como muy honesto, porque lo que ves en Mari es lo que hizo el artista, tal cual. Y a diferencia de Substance Painter, por ejemplo, que igual me gusta muchísimo Substance Painter y también lo utilizo mucho. Pero en Substance Painter pues tienes las máscaras, Smart Masks y los Smart Materials que te ayudan, te agilizan bastante el proceso, pero no tienes tanto control como en Mari. O sea, literal en Mari tal cual lo que veas es lo que el artista hizo. En el trabajo ahorita en el estudio utilizo todos los días Mari. Y de repente Substance Painter. Y en proyectos personales o de clientes, dependiendo de la complejidad, utilizo a veces más Substance Painter. Si sabes usar las capas y Photoshop y todo eso, no deberías tener broncas. Sí, Justin Holt es una autoridad en las texturas. No tengo el placer de conocerlo en persona. Estaba en Vancouver y de hecho mi roomie, cuando estaba estudiando allá en Vancouver, lo conoció en un par de ocasiones. Pero sé que se mudó acá a Montreal. De hecho, muchos artistas de Vancouver se están pasando para acá. Está viendo como un éxodo. Se va a poner bueno aquí en Montreal. Está creciendo un chorro la industria. Entonces sé que ahorita anda por acá, pero no lo conozco en persona. Estaría cool a lo mejor en algún evento o algo, poder topármelo. Porque pues sí, ese cuate está súper cañón. O sea, todo el trabajo que hizo para la película de Rango. Chappie, sé que lo texturizó todo él. De hecho, por ahí si buscan en Google, en Vimeo, Chappie Seagraph Production Talks o algo así, sale información y salen como unos videos de las pláticas donde muestran todo el pipeline. Modelado, UVs, texturas, las redes de los shaders, shader networks, trabajo de animación y un chorro de cosas. Está súper bueno, digo, ya está un poco viejo, pero no deja de ser bastante interesante y relevante. Sí lo recomiendo muchísimo, la verdad. Gracias. Pues sí, la verdad es que es algo que no hubiera pensado originalmente, pero hay muchísima gente súper talentosa aquí en Montreal. Y he conocido a muchas personas que ya conocía, que ya ubicaba por Facebook o por ArtStation, cuyo trabajo sí admiraba. He podido conocerlos acá, pero también he conocido un montón de personas que no son tan activas en redes o en ArtStation, que también tienen un talento brutal que dices, no manches.
es lo que me gusta de cuando hay como ciudades en la industria donde se concentra el talento. O sea, en lo mismo en Los Ángeles, San Francisco, Londres. Ese tipo de Vancouver. O sea, es cool porque se concentra muchísimo talento y aparte pues está en constante rotación entre los diferentes estudios, entonces te toca trabajar con mucha gente diferente y eso es bastante padre. Creo que me gusta porque los ojos ya se ven un poco más naturales. Ya tienen una expresión un poquito más. Un poquito menos de muñeco. Todo artificial ahí. De hecho, me gustan los dos. Es difícil decir así como identificar tu propio estilo, porque es algo que sale sin que lo pienses. Pero después de observar mi trabajo, o sea, me he dado cuenta que lo que yo hago realmente no es 100% realista. 100% realista sería humanos, con super proporciones así perfectas. Que en este caso yo creo que este es el primer proyecto que estoy haciendo que diría que es 100% realista. Entonces siempre es una mezcla como de ambas. Me gusta mucho el rostro del personaje que hice para el challenge de ArtStation de Beyond Human. Es un concept de Björn Hurri. Y me gusta porque es un rostro humanoide. En cuanto a estilizado, dos. No soy. O sea, no que me moleste. De hecho, o sea, lo admiro y lo respeto un montón. Pero el estilo, por ejemplo, Disney, Pixar, no me llama tanto la atención. En cuanto a estilizado, me gusta mucho más, por ejemplo, el estilo Team Fortress 2 y Overwatch. Que es, ese es como. Me parece increíble ese estilo. Y de hecho, me gustaría en algún momento también. Pero por ahí, por lo pronto ni pienso en eso porque ni tiempo tengo. Pero hacer un personaje estilo Overwatch me gustaría muchísimo. Y sí, la estilizada de Team Fortress me gustaba bastante porque tenía muy bien definidos los arquetipos de personajes. O sea, el diseño estaba súper bien hecho. Por ejemplo, la última vez que vi Los Increíbles 2. O sea, los personajes principales obviamente me gustan un montón el diseño. Mr. Increíble con el tipo de cabeza que tiene se me hace un diseño muy padre. Pero muchos de los extras de los personajes que estaban en el fondo se me hacían súper genéricos. Que como que no tenían mucho chiste. Estoy viendo si le reduzco un poquito el mentón, pero creo que lo mejor lo que voy a hacer es sacarlo un poco, o sea, rellenar un poco esta parte. ¿Qué onda, Marco? Sí, sí pongo trabajos en mi Instagram. Tiene rato que no subo mucho porque ahorita estoy ocupado entre varios proyectos que aún no puedo mostrar. En el estudio y personales y así, entonces por lo pronto por eso no he posteado tanto, pero sí tengo ahí algunas cosas. Ahí está mi nombre
en la barrita de abajo para Instagram. No, no me gusta cómo se ve. Voy a regresarlo a como estaba antes. Sí, pero lo de PBR no tiene tanto que ver. Bueno, supongo que sí. No tiene tanto que ver con las formas en general. Yo me imagino que la pregunta de Jesús era más como en cuanto a las formas. Porque pues sí, o sea, utilizan el PBR. Y tampoco estoy seguro si hayan sido los primeros o no. Pero no creo, la verdad. Me parecería muy, muy raro si sí. La verdad no sé, igual y sí. Sí, porque una cosa es las texturas, los shaders. O sea, por ejemplo, en el trabajo, yo ahorita estoy... Los personajes son super cartoon, pero las texturas, los materiales que estamos trabajando son más realistas. Y esa combinación se ve padre porque dejas, o sea, hace que los personajes no se vean como plásticos de alguna forma, que sí se vean como estilizados, pero como que existen en un universo real, no sé si me explique. Voy a salvar antes de que se me olvide. Y otra cosa que también quiero mencionar ahorita con este personaje es que voy a terminarlo hasta cierto punto. O sea, decir como, ok, ya tengo las formas secundarias y tal. Y después voy a continuar con las texturas y con los shaders. Pero eso no significa que no pueda regresar en cualquier momento y ajustar cosas. Porque siempre, siempre, siempre pasa que ya viéndolo con texturas y con materiales y con iluminación, algo se nota que está mal. O que se puede mejorar. Entonces es o sea, no pasa de reexportar el modelo, a lo mejor hacer de nuevo un bake de mapas o algo así, pero pues nada grave. Entonces es bueno, es importante tomarlo en cuenta, que no porque ya me vaya a pasar a la siguiente etapa no significa que no pueda regresar y aún corregirlo. Pasa todo el tiempo. Ahorita mi principal intención es que el rostro ya se vea natural. Que no se vea como maniquí, como estaba viendo antes. Yo siento... Cada vez me voy acercando más, ahí la llevo. Pues no sé si es frustrante, pero es interesante, es divertido. También, por ejemplo, el estilo que tienen los cinematics de League of Legends también me gusta bastante. Digo, no juego League of Legends, no sé, los personajes no los conozco ni nada, pero el estilo que manejan me gusta bastante, también está muy cool. Sí, el feedback es todo un rollo también, lo del feedback, porque
explico. Es diferente, por ejemplo, cuando tienes un supervisor o un lead y el proyecto requiere cierto tipo de feedback. Ahí lo que yo considero que es lo ideal es separarte por completo del trabajo. Porque como artistas pasamos tanto tiempo en frente de la pieza, de la compu o lo que sea, que llegamos a enamorarnos de lo que estamos haciendo. Sobre todo si el proyecto en el que estamos trabajando nos gusta, así sea en un estudio o lo que sea. Pero es bien importante entender que eso no es nuestra chamba, eso es chamba del estudio o del proyecto. Entonces, si un supervisor te dice que lo cambies, lo cambias y no lo piensas dos veces. No, ni siquiera vale la pena considerarlo. No se gana nada y nada más es frustrante ponerse a pelear con esas cosas. Entonces, si te piden que lo cambias y ya. Y con proyectos personales es un poco diferente porque obviamente pues es algo en lo que sí estás más conectado, ¿no? Entonces, en internet siempre pasa que hay dos tipos de feedback, el que uno solicita y el que uno no solicita, porque siempre pasa que te dan feedback así nada más estés mostrándolo, ¿no? Y también pasa que a lo mejor pues sí lo solicitas y te dan observaciones o correcciones. Es importante estar abierto a las críticas, yo creo, y considerar lo que la otra persona está diciendo y decir, ah, ok, pues tiene razón, no había considerado esto, no lo había visto, y ponerlo a investigar y ponerte a investigarlo. Pero también, al final de cuentas, la decisión entra en nosotros mismos, ¿no? O sea, y si nosotros vamos, si estamos seguros de alguna decisión que tomamos, si queremos, no sé, si a lo mejor te dicen, es que los ojos están muy separados, pero si esa fue la intención de tu diseño, a lo mejor tratar de explicarlo, pero si no decir, ok, muchas gracias, sí, pero continuar con esa decisión, o sea, no tenemos por qué tomar cada observación o cada feedback al 100%. A menos que así lo hayamos requerido de alguna persona en específico. Pero incluso en esos puntos también tenemos el poder de decidir, así como decir, no, pues creo que esto mejor lo voy a hacer así o esto no lo voy a cambiar como me sugieren o tal. Obviamente, pues, si la decisión es acertada, pues ya, felicitaciones, pero si no, se va a notar y la gente te lo va a volver a decir. Entonces, es una cuestión complicada. Yo creo que siempre es importante buscar críticas y buscar feedback, pero también nosotros siempre ser el primer filtro y siempre pedir feedback cuando ya hayamos al menos hecho como un primer pase de algo, ¿no? Porque que se vea como una intención que queremos, de algo que queremos lograr. ¿Qué onda? ¿Qué, Rubio? Gracias. Me gustaría postear más seguido. Ahorita en estos meses he andado bien ocupado. Pero sí, pues tengo que postear más seguido porque no tengo muchas cosas, pero muchas gracias. Lo aprecio bastante. Sí, también eso, o sea, que mucha gente lo toma personal y pues no. No se trata de eso. Y también la otra cosa, la otra cara de la moneda es saber dar feedback. Porque siento que muchas veces es un rollo bien complicado. Siento que muchas veces cada artista se mide como hacia dos extremos, ¿no? O sea, cada artista se ve a sí mismo y después están todos los que están debajo de él y todos los que están encima de él o arriba de él, ¿no? O de ella. Y es muy fácil caer así como que, bueno, solo le voy a dar feedback a los que están por debajo de mí porque tienen menos nivel y solo voy a pedir feedback a los que están por encima de mí porque tienen más nivel. Es complicado porque no es tan sencillo. Es una gradiente y pues toma en cuenta el estilo, la experiencia de cada quien. Y para saber dar feedback, pues también tenemos que saber de qué estamos hablando. No podemos dar feedback así nada más al chile sin ninguna idea de qué estamos diciendo. Porque me ha tocado ver de repente en internet, de repente leo cada cosa que digo, no manches.
Pero pues es parte de la comunidad, de vivir en esta industria. Pues no tanto, o sea, es que, o sea, cuando a veces te dan feedback, aunque no lo pidas, puede ser algo bueno, no es necesariamente algo malo. Siento que nunca vas a poder darle gusto a absolutamente a todo mundo. Y a lo mejor alguien se puede molestar porque diste un feedback que no fue solicitado. Y pues ya, no pasa nada. Que te ignoren y listo. También puede hacer que a lo mejor te moleste lo que te digan. Y entonces ahí es cuando entra un poquito la parte de pues ser comprensivo y humilde con la otra persona. Y a lo mejor respetuosamente rechazar ese feedback, pero... Pero escucharlo al menos, ¿no? O leerlo. Sí, exacto. O sea, yo por lo menos, o sea, en cuanto a iluminación, rara vez doy feedback de esas cosas porque no es mi fuerte, ni cerca. Pero al menos, por ejemplo, sí me sentiría cómodo, o relativamente cómodo dando feedback o retroalimentación de cosas como anatomía o volúmenes. O formas, musculatura, de repente algunas cosas de color y texturas, algunas cosillas de shading. Pero eso no significa que yo ya sepa hacer todo. Esa es también la otra diferencia. O sea, cada quien habla de su propia experiencia y obviamente pues seguimos aprendiendo, pero no está mal compartir lo que ya sabemos, sobre todo si vemos que alguien aún está batallando con cosas con las que nosotros a lo mejor ya tuvimos que superar, ¿no? Entonces, es interesante pensar en esas cosas. Marco, uy, todos. Los brasileños son unos monstruos. Muchísimos. Pues Rafael Grassetti desde hace mucho tiempo. Bruno Cámara, o Camara, no me acuerdo cómo se pronuncia su apellido. Gilberto Magno, a quien conocí el summit pasado. Platiqué con él 10 minutos a lo mucho, pero un tipazo. Igor Cato, que también andaba por allá. Glauco Longhi, Chris Costa, Víctor Hugo. Muchísimos, hay muchísimos artistas brasileños que admiro. Son unas bestias. Es un caso interesante porque sí es muchísimo. Si hubiera una Copa del Mundo del 3D, los brasileños serían pentacampeones, estoy seguro. Tienen un talento increíble. Y lo que he visto es que ellos mismos fomentan su propia industria. O sea, están trabajando en los mejores estudios, muchos de ellos, pero no descuidan su propio país y tienen una comunidad muy unida. Muy, muy unida. Y eso me da mucho gusto verlo. El único problema, yo siento, es que... Como son de alguna forma como el patito feo de Latinoamérica, porque son los únicos que no hablan español, al mismo tiempo nosotros los abrimos y ellos nos abren a nosotros. Y eso lo he visto, digo, no me refiero nada más en el 3D, sino en la vida en general, porque tengo varios amigos brasileños que conocí y esa es como una constante. Pero pues no está bien hacer eso, o sea, yo creo que deberíamos de colaborar siempre. Toda Latinoamérica es una gran familia, entonces. Pero sí, los brasileños son mega hiper talentosos. Sí, exacto. Estoy nada más tratando de darle un poquito de forma a estas partes. Pero voy a hacer algo que siempre hago, rápido, que es mostrar el rostro. Una impresión aquí, luego lo voy a pasar para acá. Y me voy a regresar en el timeline porque me gusta mucho comparar el progreso actual con lo que inicié y ver los cambios. Y siempre, siempre te saltan cosas.
bueno, espero que esto no crashe, porque sí son bastantes undos. Es bien sutil, súper sutil, pero creo que sí hay alguna diferencia. Sobre todo, no sé si alcancen a ver en los pliegues que tiene aquí alrededor de la boca, un poquito en la sensación que tiene la piel, los ojos, digo, sobre todo las arrugas también de la frente, ya no se ven tan exageradas las arrugas aquí alrededor de los ojos. Este es algo importante para mí hacer este tipo de comparaciones, ver el antes y el después, porque me doy cuenta de qué cosas ya cambié y qué cosas aún tengo que mejorar un poquito. Pero está muy cool. Y entonces siento que ya va bastante mejor. Esta parte de aquí está muy real, está muy estilizado esto. Y aquí ya se ve un poco más natural. Siento que es como un poco la comparación de ver a Kratos en el Play 2 y luego verlo en el Play 4. Digo, no estoy diciendo que mi modelo sea como el de Kratos, ni mucho menos, pero... pero como esa es la idea, más o menos. ¿Qué onda, Aaron? Muchas gracias. Agradezco mucho el cumplido. ¿Alguna transmisión? ¿Hace una retopo en Maya? Sí, estaría bueno. Tal vez algún día me lo aviente en mi canal personal. Porque con este cuate... digo, aquí en ZBrush Live y todo... puedo utilizar otros programas que no sean ZBrush. No pasa nada. Por ejemplo, ay, se me fue el nombre de este cuate. Déjenme lo busco rápido para no equivocarme. Qué pena que se me haya olvidado su nombre. Lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero es también streamer de Pixelogic. Tony Leonard. He visto un par de sus streams y esculpe primero en 3D y luego lo que hace es en 2D, pinta encima. Entonces hubo un stream, el primero que vi suyo en ZBrush Live, y estaba utilizando nada más Photoshop. Entonces sí se puede, no hay ninguna bronca. Por eso voy a utilizar Maya y Mari y esas cosas eventualmente. Pero dudo que vaya a ser retopo con este personaje. Entonces por eso tal vez... pueda ser como algo, pero en mi canal personal, para mostrar eso. Y pues sí, o sea, me gusta mucho la retopo. De hecho, es la retopo y los UVs es algo de lo que más disfruto hacer. A mucha gente no le gusta, pero siento que es como trabajo muerto. Aunque pueda apagar mi mente y no pensar en nada y poner una película o poner... un podcast o algo y simplemente ir con el flow. En cambio, por ejemplo, con texturas ya se tengo que estar poniendo un poquito más de atención, yo siento. Con shaders mucho más, pues tienes que estar pendiente de qué estás haciendo y moverle a los valores y sacar render y estar moviendo números y esas cosas. Entonces, retopo y UVs me gustan mucho porque es como brain dead. Obviamente después de un rato pues es como aburrido, digo, no quisiera que eso sea lo único que hiciera, pero... pero sí, tal vez me aviente algún retopo. Estaría bueno. Acá chill. Sí, le voy a hacer el aviso en mis redes para que... estén al pendiente y no voy a avisar así como 15 minutos antes ni nada, no se preocupen. Seguramente lo pongo así como un par de días antes o algo. Estaría bueno, gracias por la idea, sí lo voy a tomar en cuenta. Sí, gracias, Carrubio. Pues es lo que me gusta, que ya estaba como la base, entonces... Con el brush, ya sin simetría, pues vas trabajándolo. Y ahorita, si les dijera la referencia que estoy usando, igual y no me creerían. Y es algo de lo que estoy siempre comentando, que la referencia no siempre o no nada más trata de copiar, sino de reinterpretar.
Porque en este caso pues no estoy esculpiendo a la persona que estoy viendo, pero estoy tomando algunas cosas. Me parece que es lo importante. ¿Qué onda, Guillem? Saludos hasta Barcelona. Muchas gracias. Qué bueno que andan por acá. Que me hagan compañía en el stream. Que me echen buenas preguntas. Ah, ya sé, el Bryan Cranston tiene las líneas de expresión muy marcadas, ¿no? De hecho, funny story. ¿Quieren ver el que fue mi tercer modelo en ZBrush? Porque los primeros dos ya no los tengo. Hice unos animales ahí, todos feos. Pero ¿quieren ver el que fue mi tercer modelo en ZBrush? Ese sí lo tengo por ahí. Bueno, no tengo el modelo, pero tengo una foto, una imagen. Se los puedo mostrar. Ahí dices que las bases están súper bien, Carrubio, pero hay algunas cosas que igual, seguro si alguien más experimentado lo viera, me diría, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces, ciertamente siento que hay progreso, pero siempre puede estar mejor. Va, les voy a mostrar el que fue mi tercer modelo en ZBrush. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Va, me da un buen de pena mostrar esto porque está bien feo, pero ¿ya lo ven? No sé si se alcanza a ver en el ahí en el stream, pero está espantoso. Sí, ese fue el primer modelo que el tercer modelo que hice en ZBrush. Y recuerdo que en ese entonces busqué matcaps de piel. Encontré por ahí unos en, no me acuerdo, en un blog ahí todo raro que en el viewport se veía como todo amarillo, así feo, y cuando mandabas el render ya salía como el efecto de piel. La barba toda plástica se ve así como, nada, se ve bien feo. Los ojos no se ven con sombra ni nada, tiene otro material ahí todo gacho. Pero pues bueno, fue el primer retrato que hice en 3D. Acá tengo otra vista del mismo. Y en ese entonces me acuerdo que yo, o sea, después de terminarlo dije, wow, soy un crack. Y ahorita lo veo y digo, guácala, qué asco. Pero pues es parte de. Era. Apenas estaba agarrando al programa. Este fue del año. Esto lo hice durante la carrera. Fue cuando estaba aprendiendo ZBrush. De hecho, si no mal recuerdo, creo que el base mesh de este Walter White, sí, porque sí se entiende que es Walter White, quiero pensar. Digo, estaba medio feo, pero creo que fue el base mesh de ZBrush, el del base head que viene en el programa. Creo que este fue el que usé. Y nada más le movía y cosas. Fue en el 2011 cuando hice este mono. O sea, ya tiene un buen rato. Pero sí. Throwback Tuesday.
No se depriman. Igual está feo. Si termino, cuando termine este mono y saque el render de la cara bien y todo, voy a hacer el clásico post del antes y el después, ¿no? Del 2011 versus 2018 o 2019, cuando sea que acabe este mono. Y voy a poner ahí el la clásica persigue tus sueños. No, pero sí, pues creo que tiene sus errorcillos, pero lo guardo porque me acuerdo que en ese tiempo me gustó y dije, ah, quedó cool. Pero sí, ciertamente creo que he aprendido mucho más de anatomía y de forma y del programa en sí mismo y muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que estoy haciendo el rostro, muchas cosas se ven marcadas, pero hay que tomar en cuenta que cuando lo vaya a pasar a un render con un material de piel, los material con subsurface color, eso se va a suavizar. Muchos de los rasgos que tiene la cara se van a suavizar. Entonces es importante tomar eso en cuenta porque después a lo mejor tengo que regresar aquí y reafirmar muchas cosas. Por eso es como un primer pase nada más. De hecho es casi un hecho que voy a corregir cosas. Se los aseguro. ¿Triple H? No, hombre, como el Triple H tiene una narizotota. Pero más o menos. Más o menos. Sí, de hecho, o sea, los primeros trabajos de todo el mundo usualmente no son nada bonitos. Me acuerdo mucho el año pasado. Fui al evento de Croacia, a la IFCC, por primera vez. Y conocí a uno de mis artistas favoritos de hace mucho, Aris Kolokontes, que de hecho es un escultor pero tradicional. Déjenme, voy a corregir aquí una... Justo para esto es lo de los polygroups. Ay, perdón, y ahorita no me acuerdo quién fue, alguien preguntó de la topología de los polygroups y eso. Creo que fue, no me acuerdo quién fue, pero ahí está, pues, se me olvidó mostrarla hace rato, pero que me preguntaron. Es eso. Está muy sencilla, realmente no es nada súper complicado. Ah, pero entonces les decía que conocí a Aris Kolokontes y si no lo conocen, busquen su chamba. Es un escultor griego tradicional, hace unas criaturas increíbles. De hecho, compré una de sus piezas, solo que la tengo en México porque cuando me vine acá a Montreal no me traje muchas cosas al inicio. Me la está cuidando mi novia en la casa. Pero tuvo una plática, dio una plática en el evento y mostró sus primeras esculturas. No, yo no lo podía creer, estaban espantosas. En serio, estaban horribles. Y lo que hace ahorita es magnitudes, órdenes de magnitud mucho mejor. Entonces, pues me cae mucho el 20, que es repetición y práctica. Realmente me impresionó muchísimo lo que vi. Y obviamente, pues el piso, las de Joseim Diva no las he visto. Pero el piso que tiene cada quien es diferente. O sea, hay algunos cuya primera escultura o segunda escultura es una
caca así horrible, y hay otros que a lo mejor dice, ah, bueno, pues ya se ve que trae más talento de entrada, pero siempre están feos, siempre hay algo que criticar, o sea, no, ningún primer trabajo en nadie es perfecto, de nadie. Eso es lo más importante. Entonces, es a veces difícil porque hay una curva que me gusta mucho que es este, que muestra como la capacidad artística versus la capacidad de observación. Y entonces que a veces cuando nos sentimos frustrados es porque nuestra capacidad de observación va subiendo, va mejorando, y nuestra capacidad artística aún no se pone al corriente. Entonces vemos más feo nuestro trabajo de lo que realmente es. Y luego pasa que nuestra capacidad de observación se detiene, pero nuestras habilidades mejoran. Entonces vemos nuestro trabajo mucho mejor de lo que realmente es. Y eso pasa mucho cuando estamos empezando, que lo vemos y decimos, oh, soy una pistola. Y la verdad es que no. The Gap. ¿Qué es eso de The Gap? Voy a buscar las primeras chambas del Hossein porque no las he visto. Pero no lo dudo que han de estar bien feas. Sí, exacto. Pero es bien complicado porque es muy fácil caer en muchos como vicios. Es muy fácil aprender a hacer algo y repetir ese algo hasta el cansancio. Entonces nos volvemos como buenos en hacer lo mismo mal hecho todo el tiempo. O también es muy fácil como querer abarcar demasiado. Entonces no logras, o sea, te quieres enfocar con muchas cosas pero no logras afianzar bien ninguna de ellas. Entonces, pero sí es un proceso complejo. No es tan sencillo. Por eso hay que tener como la noción de que la práctica tiene que ser constante y con intención. Obviamente pues está, o sea, siempre de vez en cuando hacer como un speed sculpt o algo no tiene nada malo. Qué buena onda. ¿Qué onda, City Hunter? Pues sí, la verdad es que sí me siento muy honrado de andar por acá. Este, fue un proceso largo, fue como que fui al Summit del 2015 por primera vez yo solo y ahí conocí al equipo de Pixelogic, este, y a algunos artistas, y luego volví a ir por segunda vez el año pasado. Este, y conocí al equipo de ZBrush Live. Y platiqué con ellos y yo había tenido las ganas de empezar a hacer stream. Entonces, antes de contactarlos, dije, ah, bueno, pues voy a calar primero yo solo, ¿no? Entonces, en ese momento estaba dando clases y empecé haciendo algunos streams donde nada más me veían mis alumnos. Pero como para calarle bien al Twitch y todo eso, primero. Y luego pues ya los contacté y me dijeron que querían este, gente que streamea en español. Y les dije, ah, pues estoy puesto, entonces ya, así fue como se dio. Pero ha estado súper cool porque me han ayudado un montón. O sea, siempre han estado como al pendiente y streamear me ha ayudado un montón también a salir de mi zona de confort y a seguir mejorando porque pues sí, sigue siendo un reto, la neta. Y aparte no es nada sencillo así decir como, bueno, pues me voy a mostrar y que todo el mundo me vea, ¿no? Es a veces medio surreal cuando pienso que, o sea, ahorita los que están viendo en vivo a lo mejor no son tantos, pero después cuando ponen el video en YouTube y sí son varios miles de vistas y es así como, wow, está cañón. Y también de todo el mundo, entonces es cool. Oh, you're making a shooter, nice. For the knives, if you're using the only ZBrush, I would suggest using primitives or C modeler.
But if you don't know how to use that, and can you use like Maya, for example, just model the things and bring them back to ZBrush, I would say that's the best approach. ¿Qué onda, 8 estrellas? Saludos hasta Florida igual. No, la verdad es que no tengo vehículos. Nunca he modelado. Bueno, sí, o sea, sí, para tareas y para cuando empecé a trabajar hice algunas cosas ahí, pero de trabajos personales, portafolio y eso no tengo vehículos. Siempre me gustó más las criaturas, los personajes. Siempre me he enfocado más en esas cosas. A ver, deja checo el. Ah, ok, ahorita lo veo. Gracias por el video. 1.7 millones de vistas. Ahorita lo checo. Muchas gracias. Sí, pues dale, men, está muy cool. La verdad es que te recomendaría hacer cosas sencillas al principio, así como de una hora, un ratillo nada más, para que le vaya escalando y vayas viendo cómo te vas sintiendo y esas cosas. Pero igual yo empecé con cosas muy sencillas con mis alumnos. Creo que también servía que ya había dado clases, o bueno, más bien que estaba dando clases y que eran mis mismos alumnos, entonces era mucho como darles una clase online. Pero está cool. Thank you, Kyla. Thank you so much. Mirko, saludos hasta Perú. ¿Cómo andan por allá? Es bien curioso porque prácticamente los únicos brushes que he utilizado en todo este rato han sido Clay Build Up, Damp Standard, Smooth y Move. Y de repente Standard. O sea, es una cuestión no tanto de los brushes, sino más bien de lo que necesito hacer, que en este caso son todas las formas secundarias y esas cosas. Hey, so Abby, so Hype, what's okay, that's actually a very good question. It helps to know. Okay. It helps to know a little bit of cameras. Like, for example, the 35mm lens is a very common one. For photographing or shooting stuff, there's also 50mm, 18mm. I'm not an expert in lenses. It's just that if you know beforehand what lens was used for the photography you want to sculpt or model the portrait or the reference, whatever, you can put that in like, for example, in Maya you just put like I don't remember in Blender. It's basically the same thing, but just like I don't remember if it's focal length. I might be wrong, but it's a specific value. And here in ZBrush, it's the same. Like in Draw, the angle of view is basically that. So like right now it's in 50, but if I change it, so I was in orthogonal. So I'm in perspective now. If I change it basically to 5, it reduces, like it's almost orthogonal at this point. And if I move it a bit more, it becomes more and more exaggerated.
especially if I'm closer. So in ZBrush it's a little bit difficult, I would say, because ZBrush doesn't really have an actual 3D world with actual cameras. ZBrush is actually a 3D projection of a it's a 2.5D projection of a 3D object. So it actually, I wouldn't use ZBrush for that. I would use Maya for that, which is, actually has like a real world environment with actual cameras. So if you need to test that, sculpt whatever you need to do in ZBrush and then just bring it into Maya and measure that. And also take into account that if you're using Maya for adjustment, you have the perspective view and then you have the top view and the side view and the front view and all that. Those views are in orthogonal, and orthogonal makes the model look so plain, like it makes it it squashes everything. So take into account that the photo references you're using are actually in perspective. So try to take that into account and actually try to set up a camera in perspective instead of using the image planes. It's actually better. I had to do that once for a face, and that was a process that I was shown. So I would use that. Just reset the brush. Déjenme los leo acá, se me fueron varios. Dale, Carrubio, muchas gracias, que andes, que estés muy bien y gracias por estar un rato acá en el stream cotorreando. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo. Un abrazo. Sí, pues, de hecho, o sea, con la interfase, algunas cosas las oculto, algunas cosas las tengo aquí. De hecho, muchas cosas de las que están originalmente en la interfaz las quité. Pero es un work in progress. De repente, si en alguna sesión se me ocurre, me doy cuenta que estoy usando mucho una herramienta, la pongo y ahí la dejo. Y si me doy cuenta que a lo mejor algo ya no lo utilizo tanto, lo quito. Todo depende. No worries, you're welcome. Thank you. Glad you're enjoying it. So this is my my Spanish stream, but I always end up doing a bilingual one, which is fine by me. I don't mind, because I know that sometimes during my English streams, there's people from Mexico watching or from Latin America, so I always talk with them in Spanish, and vice versa. There's always people from all over the world tuning in during this Spanish stream, so it's really no problem at all. ¿De Táchira? No. No, ¿por qué pensaste que soy de Táchira? Me da curiosidad. ¿Por qué pensaste eso? ¿Por Instagram? No soy de Táchira, pero mi novia es de Táchira. Yo soy de México. Y he ido a Venezuela dos veces. La primera vez conocí a mi novia allá. Y la segunda vez que fui fue el año pasado. La primera vez fue en el 2010. Me gusta mucho.
Sí, me gusta mucho esa zona. Conozco un poquito más de Venezuela, pero esa es de mis zonas favoritas. Aquí se jaló todo esto, déjenme lo regreso. Es de mis regiones favoritas. Está muy bonito, pero pues lástima. Ahorita todo el relajo que hay por allá. Que pues no voy a mencionarlo en estos momentos porque no vale la pena. Es un stream de modelado, entonces en otra ocasión. Pero soy venezolano de corazón, porque de hecho hasta acá en Montreal es muy fácil conseguir la harina pan. Y tanto de las arepas como de las cachapas. Entonces tengo de las dos. Y a veces en los fines de semana me pongo a hacer arepas de desayuno o así. Pero no, yo soy del DF, de la ahora renombrada, mal nombrada Ciudad de México, CDMX. Para mí siempre va a ser el DF. Ahí crecí y ahí viví prácticamente toda mi vida hasta que comencé a trabajar y pues después de ahí he vivido en muchos lados, pero estuve en Monterrey, estuve en Chihuahua, ahorita estoy en Montreal. Pero sí, soy del DF. De Mexico City. No, la verdad es que sí, está muy padre el DF, está muy chido. Viví un tiempo también en el estado, pero para mí es lo mismo. O sea, es la misma ciudad. Estar en el DF o estar en el estado, al final de cuentas, es nada más el tiempo que te tardes en llegar a donde vayas. ¿De qué parte de la Ciudad de México? Toda mi infancia y adolescencia fue en la zona norte, en Lindavista. Pero pues un tiempo que trabajaba. Sí, viajar en el DF es un asco. Yo vivía en el norte, en Lindavista, y luego trabajaba en Coyoacán. Y estudiaba en el Estado de México. Entonces, todos los días en las mañanas me iba a Coyoacán. Desde Lindavista. Desde la Gustavo Madero trabajaba por allá un rato. Y luego me iba a las clases al Estado de México. Era un horror. Era un asco. Y después viví en Atizapán. Un tiempo, un año. Y después me mudé a Azcapo. Ahí por el. En el límite con el DF y el estado. Entonces, pues sí, o sea, anduve ahí muy movido. ¿Ah, de qué parte de Táchira eres? 8 estrellas. Yo nada más conozco de Táchira, nada más conozco San Cristóbal y Rubio. Pero porque no, mi novia es San Cristóbal. Y bueno, supongo que San Antonio cuenta. Porque la última vez que fui, entramos por Colombia. Oh no, focal shift. Gracias, Marco. Qué bueno que te esté sirviendo y que te guste. Y gracias por acompañarnos, aunque el español no sea tu primer idioma. Ay, aquí se pasó un trazo, no sé qué pasó, déjenme regreso. No sé si lo alcanzan a ver, aquí está marcado. Quién sabe qué hice. Y fue desde hace rato. No, entonces voy a tener que esculpir encima. No pasa nada. No sé en qué momento pasó. A ver si en algún momento como un pequeño
boxillo ahí. Pues sí, el Uber está chido, pero la verdad es que el metro sigue siendo la forma más eficaz para moverte. En auto es mucho más cómodo, pero el Uber, usar Uber seguido en el DF es caro, para empezar. Y luego ahora con la gasolina, usar auto también se vuelve bien caro. Y el tráfico cada vez está más pesado. Entonces, el metro, aunque es en el DF, en algunas zonas y en algunos horarios llega a ser bien incómodo, sigue siendo la opción más rápida. Yo la verdad estoy súper a gusto con el transporte de aquí. El metro de aquí es súper eficaz. ¿En California? ¿En qué parte de California? O sea, ¿tomas Uber para el trabajo? California es caro el Uber. El año pasado en Los Ángeles. Los Ángeles. Ah, excelente, entonces. Sí, usa todos los que quieras. El año pasado, allá en Los Ángeles, pues. Los Ángeles no es una ciudad. Tiene metro y todo, pero como que no es una ciudad para peatones. Ah, ok, en México. Ya. Entonces terminamos pidiendo Uber para, pues prácticamente para todo y no es lo más barato. De la unidad vecinal, le voy a preguntar a mi novia, si ubica. ¿Con camiones? ¿Cómo con camiones? No, no, no soy ningún monstruo. Créeme que hay muchísima gente mucho mejor que yo. Es impresionante. Pero pues, ahí voy aprendiéndole. Y pues me da gusto que lo que les muestro en los streams les sirva. San Francisco, es muy caro el Uber en comparación con Los Ángeles. Nunca he ido a San Francisco. La verdad, prefiero mil veces usar el transporte público si es algo eficiente. Yo entiendo que aquí en Montreal es chistoso porque siempre todo mundo lo ve desde su perspectiva y su punto de vista, ¿no? Pero hay mucha gente que se queja aquí, o sea, los locales, la gente de aquí en Montreal se quejan mucho del transporte público. Y yo lo comparo con lo que me ha tocado vivir en México en diferentes ciudades y es que no hay punto de comparación, es mucho mejor acá. Pero pues siempre hay cosas que mejorar, pero o sea, incluso con eso, moverte en metro y en autobús es muy sencillo aquí en Montreal, muy sencillo. A veces los autobuses no son la opción más rápida, pero sí son bastante confiables. Y por lo menos tienes la certeza de que sabes exactamente por dónde te van a llevar y a qué hora, entonces eso es un super plus.
La verdad es que con este personaje sí me gustaría hacer varios renders a esta distancia, casi. Entonces, por eso es importante. Que los detalles queden bien hechos. Estoy ajustando un poquito el tamaño de los ojos, lo que se alcanza a ver con los párpados. ¿Cuál es la mejor manera de dar a conocer nuestro trabajo? Depende mucho, pero pues obviamente ArtStation y las redes sociales es la respuesta por default. Pero hay varias cosas también a tomar en cuenta. Depende mucho de a qué te refieras. Porque algo de lo que yo he aprendido estando acá en Montreal es que una cosa es como darte a conocer en internet y otra cosa es darte a conocer en la industria. Entonces, yo nunca había usado LinkedIn. Bueno, sí, lo tenía y todo, pero nunca le había dado mucha importancia y no sentía que me sirviera mucho. Pero la verdad es que acá, la principal herramienta que los estudios usan para reclutar gente es LinkedIn. Y no tanto ArtStation, por ejemplo, como yo hubiera pensado. Porque muchos de los artistas también de la industria no necesariamente tienen cuentas de ArtStation. Por ejemplo, los artistas técnicos de los que hablaba antes, ¿no? O sea, gente de rigging o de CFX o de dinámicos o esas cosas. Entonces LinkedIn es súper, súper útil porque sí está toda la red de reclutadores, de estudios, incluso de otros colegas de la industria, están todos ahí. Entonces sí sirve mucho también para darte a conocer de esa forma, como dentro de la industria. Porque, o sea, hay muchísima gente que jamás postea nada en internet. Que es bastante famosa dentro de la industria local, y local me refiero, o sea, en esa ciudad o incluso internacional, pero pues que no tiene la necesidad o la intención de estar posteando en internet, y no tiene nada de malo. O sea, es cuestión de gustos y lo que cada quien quiera hacer. Definitivamente postear en internet y en las redes sociales te da mucha difusión con la misma comunidad y sirve para agarrar freelances o promover tu trabajo o lo que sea, pero también, no sé, es importante tomar en cuenta a la industria tal cual, ¿no? Entonces sí, esa es como lo único diferente que diría, ¿no? Un juego de camiones de unos desarrolladores, SCC Software. Órale. Modificar la base del juego. Ahora lo voy a checar. Gracias, lo voy a ver, suena interesante. ¿Te gusta la chamba ahí? ¿Está interesante? Me imagino que es a distancia, ¿no? ¿Qué onda, Heinz? Pues, es que varía mucho de... Déjenme checar nada más algo aquí rápido. Siento que me estoy pasando con el volumen aquí y déjenme lo reduzco un poquito.
Sí, depende mucho porque la primera vez que viajé solo a otro país fue en el 2007. Fue a vivir un año en Alemania. Pero, o sea, entonces más o menos ya tenía como la idea de lo que era, o sea, como un vuelo internacional y moverte con todas tus cosas y viajar medio ligero y esas cosas. Pero ya para mudarme para trabajo, en este caso el estudio fue el que se encargó de tramitar mi permiso de trabajo. Llegar a migración solamente tuve que darlo, me lo aprobaron. El estudio me ayudó con los gastos de traslado, me pagaron el vuelo. Me apoyaron con ciertas cosas. Entonces, esa fue la experiencia que yo tuve con ese estudio. No necesariamente significa que todos sean igual. Sé que, por ejemplo, algunos estudios no dan ciertos apoyos, algunos dan más de lo que de lo que me dieron, pero depende mucho. Entonces, más bien es como la cuestión de la visa de trabajo es lo importante. Si eres de Latinoamérica, prácticamente no tienes ningún problema en venir para Canadá, es muy fácil. Y ahorita está creciendo mucho la industria, sobre todo aquí en Montreal. No sé cómo está en Vancouver, pero me imagino que pues, está medio lleno. Yo creo que mucha gente está viniendo para acá. Entonces yo creo que no creo que sea difícil que encuentres chamba por acá. Mi roommate, por ejemplo, estuvo estudiando en Canadá, pero lo que le ayudó mucho es que ya había trabajado en México también. De hecho, o sea, nos conocimos cuando trabajamos los dos en Monterrey. Y él es de Aguascalientes. Y fuimos roomies igual también estando allá. Entonces él después también se fue a estudiar a Canadá. Yo me fui a trabajar. Me regresé al DF. Y a él le sirvió mucho que ya tenía los estudios. O sea, un título profesional. No batalló para encontrar trabajo. Entonces nos volvimos a topar por acá y aquí andamos otra vez. En la República Checa. Órale, qué buena onda. Sí, lo voy a checar. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Déjame checo acá. SSC Software. Trabajo, el estudio se llama On Animation Studios. Relativamente joven comparado con otros estudios de animación, pero ya tienen un par de producciones bajo la manga. Trabajaron en El Principito. Yo creo que sí ubican, sí vieron esa película. Yo no la he visto, pero sí sé cuál es. Pero estoy ahí. Sí, sí aprendí alemán. Un poquito. Digamos que estuve un año completo por allá y como a los 9 meses ya podía tener una conversación fluida. Y el año pasado que viajé a República Checa, perdón, a Croacia, me fui unos cuantos días antes para visitar de nuevo Alemania. Estuve ahí 6 días. Entonces, fue horrible porque los primeros 2 días no podía hablar nada, me costó mucho trabajo, pero como al tercer día como que todo regresó y siento yo que hasta terminé o sea, terminé hablándolo un poquito más fluido que antes para el final del sexto día. Y me gustó mucho, lo que pasa es que como pues iba prácticamente a eso. O sea, lo pude practicar casi todo el tiempo. A diferencia de ahorita que acá en Montreal estoy aprendiendo francés, pero siento que voy más lento porque pues en el trabajo la comunicación principalmente es en inglés y en general no tengo tanto tiempo para dedicarle nada más a aprender el idioma. Pero ahí la llevo, o sea, en general una conversación en francés
con franceses o con quebecoas ya la entiendo casi toda, aunque aún no pueda hablar mucho. Pero pues hacer el súper y esas cosas ya, ir a un restaurante sí lo puedo hacer ya en francés. Está cool. Y ahora allá en el Summit, el año pasado conocí a un par de franceses, bueno, a varias personas de Francia, y este año van a volver a ir. Entonces, también quiero, y voy a ir con amigos de aquí de Montreal, entonces también voy a aprovechar para seguir practicando mi francés. Va a estar bueno. ¿Qué onda, troll la moa foca? Llevo como 8 años, más o menos. No, como, no es cierto, como 7 años utilizando ZBrush. Pero así como bien, como más a fondo, unos 5. 4 o 5 años más o menos. Pues ya me gusta bastante más. Ya me gusta mucho más cómo se ve. Todavía se ve un poquito raro porque no tiene cejas, pero... Pero con cejas siento que ya cambia bastante. Y hay algo, la boca aún no me convence al 100%, pero de nuevo, o sea, me acabo de llegar a un punto en el que me está costando un poquito de trabajo ya ver qué otras cosas cambiarle. Siempre pasa eso. Después de un rato hay como que refrescar un poquito la memoria. Digo, la, no la memoria, la, el ojo. También lo que voy a hacer ahorita, me voy a ir al Transpose Master rápido. Porque, de hecho, algo que he notado también últimamente que me ha llamado mucho la atención es que la mayoría de la gente tiene un ojo a desnivel. Siempre más arriba o más abajo. Entonces quiero... mover un poquitito el ojo hacia arriba. Una nada. Algo así nada más para darle todavía un poco más de asimetría. Y lo que voy a hacer es volver a checar de nuevo el concept, pero el rostro. Aquí lo tengo. Para ver ciertas cosas. Y como les había dicho, o sea, tomé la decisión también consultándolo con mi roommate y con más personas a las que les mostré el avance, de enfocarme más en hacerlo realista y no tanto estilizado. Entonces, voy a copiar así absolutamente todos los rasgos, pero lo más que pueda.
Sí, también sucede mucho lo del ojo más pequeño y eso. Ah, muchas gracias. Lo aprecio un montón. Pues sí, tú dale. La verdad es que lo vi con mis propios alumnos y de repente conmigo mismo en ciertas etapas de mi carrera, así que de repente tengo como más tiempo para enfocarme en ciertas cosas, pero puedes hacer progreso muy grandes en poco tiempo, bien enfocado. Entonces, sí, tú dale. Estoy seguro que sí lo vas a lograr. Y nada más quiero checar la boca. Y ahí estoy utilizando el move Topology. Eso me permite mover únicamente con la continuidad de topología en lugar de utilizar el move normal que va a mover todo lo que esté dentro del brush. Entonces, move Topology es muy útil para eso. Justo como que el mejor uso que le he visto es para labios y ese tipo de cosas. La música de fondo. Tengo mi propio antro aquí. Como decía un compa, el electrotianguis. El Transpose Master. ¿Qué onda, Emilio? El Transpose Master lo que te permite es poder posar o mover tu modelo cuando tienes más de un subtool. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que necesitaba hacer era mover el ojo, en este caso el ojo izquierdo del personaje, subirlo un poquito, pero junto con todo el párpado. Entonces, en lugar de seleccionar el subtool del ojo y mover nada más el ojo, y luego el subtool del lagrimal y mover todo eso, y luego el subtool del cuerpo de nuevo, sí, o sea, el personaje en sí, y reajustarlo manual y que vuelva a quedar en el mismo lugar. Transpose Master lo que te permite es, en este caso, este personaje, este subtool más bien, perdón, tiene muchos polygroups. O bueno, no muchos, pero tiene varios polygroups. Y cada subtool, ese subtool también tiene varios polygroups. No sé en qué momento le di smooth. Los ojos igual. Tienen sus propios polygroups, etcétera, ¿no? Entonces, lo que el Transpose Master hace es que si tú mandas algo a Transpose Master, lo que va a hacer es tomar todos los subtools que tienes, en este caso nada más los que están visibles, pero analiza todos los que tienes, los manda a la resolución más baja, crea un solo subtool, que en este caso se llama aquí T-Pose 1, es el de hace rato y en este caso es el T-Pose 2, y cada subtool lo convierte en un polygroup. Entonces, si te fijas, este mono tenía, o sea, el cuerpo tenía varios polygroups que ahora desaparecieron. Es un solo polygroup. Entonces, lo que te permite hacer es ahora sí posarlo todo completo. Cada subtool se vuelve un polygroup y ya lo puedes mover todo. Y entonces, cuando termines, simplemente confirmas con este botón, el de T-Pose sub T, y te lo regresa. Te traslada lo que sea que hayas movido del modelo. De proxy, digamos, al de alta resolución de nuevo. Y si sí te sirve aún así lo tengas posado, porque la pose. O sea, el programa no sabe si tu modelo está posado o no. Para el programa, un modelo es un conjunto de vértices nada más. Y no, el programa no sabe si el modelo está posado o no. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una pose así súper rápida. O para mostrarlo. De hecho, antes de eso voy a salvar porque por cualquier cosa.
no vaya a ser que se pierda o algo. Ok, ya salvé entonces. Ahora sí, tipo Smash. Lo mando todo a baja resolución. Dale, trola, no te preocupes. Qué bueno que anduviste por acá un rato. Cuídate y nos vemos la próxima semana o cuando gustes. Éxito. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es crear una máscara así muy rápida. Y voy a ponerlo en ortogonal para que sea más fácil mover las cosas. Voy a colocar el pivote donde voy a mover las cosas. Y de hecho también aquí, o sea, puedo utilizar polygroups o no. Pero en este caso voy a mostrarles para que sea más rápido. Voy a crear la máscara hasta acá. Con un color que sea mejor. Ahí está. Y entonces, ahora con esto, lo que puedo hacer es utilizar el select lazo para ocultar caras que no quiero que se vean, porque obviamente lo único que me interesa es los brazos. Entonces tengo por ahí unas caras que no se ven, pero es que si me voy aquí a display properties y le doy en double, aparecen aquí las que están como penetrándose, entonces es mucho más fácil. Poder seleccionarlas. Y este va a estar medio cañón, pero si no, ya con eso. Vuelvo a crear un polygroup. Y entonces ahora estos dos los voy a combinar. Ya es aquí es donde voy a sacar la máscara. Nada más voy a suavizarla un poquito acá arriba. Ya una vez que tenga la máscara más o menos suavizada, lo importante es la parte de acá abajo. Justo quiero que la espalda no se mueva, pero los brazos sí. Entonces ahora sí regreso, acomodo el pivote. Y pues obviamente aquí el chiste es que si lo estoy moviendo hay que tomar en cuenta lo de los volúmenes, ¿no? Entonces tanto el brazo como la espalda tendrían que apachurrarse un poquito. Pero me tardaría un chorro porque posar es un poquito tardado. Entonces ahorita nada más para la demostración lo voy a dejar un poquito así. Dale, 8 estrellas, muchas gracias. Igualmente te mando un abrazo y que estés muy chido. Saludos hasta allá. Qué gusto ver a alguien de Táchira por acá. Cuídate mucho, nos vemos a la próxima. Lo puedes activar en cualquier etapa del modelado, Emilio, pero yo sí te recomendaría que fuera como al final. Depende, o sea, lo puedes utilizar para ciertas cosas, como en el caso de lo que yo hice de el ojo. Moverlo y así. Lo puedes activar en cualquier parte. O sea, si ya va a ser la pose final, pues sí. Te conviene. La cuestión es que Transpose Master no es nada más para posar, también te puede ayudar para modelar ciertas cosas. El chiste de eso es que te sirve cuando tienes más de un solo subtool. Por eso es como la utilidad que tiene. Y por ejemplo me faltó enmascarar las uñas. Lo regreso rápido. Y desenmascaro las uñas. Y entonces ahora sí. Lo bajo un poquito. Y no sé, vamos a echarle la cabeza para atrás. Echo la
vamos a cambiar también la máscara a lazo. Entonces toda esta parte lo enmascaro completo. Suavizo un poquito la máscara. Y ya medio lo posamos. Es una pose toda horrible. Pero pues ya más o menos. Entonces ahora la termino, le doy T-Pose sub T. Y va a agarrar todos los elementos. Los va a reacomodar. Y pues va a regresar a la alta resolución. Entonces se movió todo. Se movieron, o sea, el rostro, los ojos, los brazos, etc. La única cosa es que ahora siempre sucede que cuando estamos esculpiendo algo en pose T o en pose relajado o lo que sea, es los volúmenes están de cierta forma. Cuando nosotros posamos, el 90% de las veces hay que reesculpir ciertas cosas. Es normal. Sobre todo si la pose es muy extrema. Y de hecho, incluso si la pose es muy extrema, lo que yo recomendaría es ni siquiera esculpirlo en pose T, sino esculpirlo ya en pose. Sería como lo más recomendable. Dale, Jesús, cuídate mucho. Qué bueno que anduviste por acá, man. Gracias. Nos andamos viendo por ahí. Un abrazo, man. Sí, entonces, o sea, por ejemplo, aquí hay que tomar en cuenta, no sé, si el cuello se está rotando para atrás, pues hay que tomar en cuenta que aquí se empiezan a hacer pliegues. Lo que había dicho de acá, el volumen del tríceps con el del lateral, pues empiezan a aplastar los dos un poquito. Entonces sería igual como que empezar a corregir ese tipo de cosas. Pero el transpose lo puedes usar en cualquier momento. Realmente no hay como una regla de cuándo específicamente lo tengas que usar. Espero que más o menos sí haya quedado claro. Y luego la cosa es que aquí, después de hacer la pose, cada subtool se queda con su nueva historia. Entonces, por ejemplo, si yo muevo los ojos y le doy control Z, los ojos regresan a donde estaban. Pero esto es por subtool. Cada subtool se queda con su propio history. Es aquí nada más. Control Z para regresar a donde estaba, igual las uñas. Ya regresaron. Y creo que ya es todo lo que tenía, porque creo que no se movió. Ah, se movió poquito. Pero ahí está. Entonces regreso todo a High Resolution y ahora vuelvo a salvar para que no haya bronca. Pero sí, Transpose es muy útil. A mí me gusta mucho usarlo porque de repente para ciertas cosas, como simplemente estirar el cuello, pero ya tengo, no sé, imaginemos que estoy haciendo una criatura y la criatura ya tiene dientes y lengua y ojos y cuernos o lo que sea, y quiero nada más estirar el cuello, pero el cuerpo también tiene uñas y pezuñas y garras y chorro de cosas, o hasta ropa, es mucho más fácil ir al Transpose Master, crear una máscara en el cuello, estirarlo ahí y regresar, y entonces se mueve todo por completo. No necesariamente significa que lo estoy posando, sigue siendo una parte de como el proceso de escultura, pero es muy rápido y me ayuda a hacerlo como muy eficiente. Ok, entonces voy a seguirle después de ese. Voy a darle un ratito más a las orejas porque, según yo, ya lo había, la vez pasada, había dicho que ya estaban listas, pero ya viéndolas bien todavía les falta un poquito.
Y en este caso con las orejas no tiene caso que lo haga asimétrico. En ningún momento se van a ver las dos orejas perfectamente iguales, a menos que sea con una luz perfecta de frente. Y, o sea, no tiene caso. Entonces para esto sí prendo la simetría. Y nada más voy a ligeramente modificar la cabeza. Ay, pero no tanto, porque tener cuidado de que no sea como súper exagerado, pero irle dando como forma un poquito más al cráneo, porque hasta ahorita le había dejado un cráneo como muy genérico, como muy de referencia anatómica, es justo esa forma. Entonces también darle un cráneo un poquito más natural. Estoy aquí tratando de dar la forma que tiene el cráneo, un poquito más en el concept. Y si todo sale bien, yo creo que mañana, la próxima sesión que le dé a este cuate, espero ya poder ponerme con los props. Los props y la ropa y todo eso, la armadura. Yo estoy muy confiado en que sí.
Y nada más tratando de verlo desde como la mayor cantidad de ángulos posibles para darme como una idea de cómo va este cuate. Y como más o menos se vería con pelo y así. Según el concept. Pero yo creo que esto es más como para darme una idea, no, no es este. Siento que se ve raro. Siento que se ve muy raro. Hay algo que aún no me termina de convencer. Creo que le reduje mucho el cráneo. Creo que le dejé una cabeza medio pequeña. O sea, el cráneo tal cual, entonces voy a tratar de agrandarlo. Y voy a apagar, digo, voy a enmascarar las orejas para que no moverlas mucho, pero al final de cuentas se puede corregir rápido. Pero creo que sí lo había dejado muy chiquito. Y pues después sí tengo que cambiarlo, ni modo, o sea, no pasa nada. Afortunadamente es algo que aún puedo corregir. ¿Qué onda, Gozart? ¿Cómo andas? Qué gusto verte de nuevo por acá. ¿Qué onda, Rubén? Sí, definitivamente ya me siento mucho más confiado con el resultado de hacia dónde va este rostro. Y yo creo que ya con cabello, cejas y esas cosas va a cambiar. Voy a mostrarles rápido cómo se veía al inicio el rostro. Déjenme a salvo. O sea, cómo se veía cuando retomé el modelo, porque este lo había iniciado hace varios años. Y lo tenía en Work in Progress, ahí lo había dejado y decidí retomarlo para los streams. Les voy a mostrar cómo se veía el rostro para que vean la diferencia de lo que decía, que sí se veía como muy maniquí. Digo, no estoy diciendo que ya esté terminado. Creo que casi ya está. Pero así era como estaba antes. Y pues sí, o sea,
Creo que la diferencia es bastante notoria. Incluso como en las ligeras como imperfecciones y irregularidades que tiene la piel. Entonces por eso es importante tomar en cuenta que no, los resultados no se logran rápido todo el tiempo. O sea, hay muchísimas cosas que cambian aquí: el tamaño de los ojos, las arrugas, las proporciones, el hueso, en general los huesos de la mandíbula. Siento que ya se ve mucho mejor. Siento que los cambios que tenga que hacer serían probablemente después de empezar a meter texturas y shading o microarrugas. Creo que ya estoy en un 85-90%, y si no es que un poquito más, donde quiero llegar con el personaje. Entonces, pues estoy satisfecho porque sí he tomado varios streams, pero al final de cuentas pues es bueno. O sea, logrado. De hecho, ni siquiera reconozco al otro mono, está como todo feo. Sí, no manches. ¿Qué onda, Fappelbaum? Ando haciendo un cuadrupo en ZBrush. Cuando hago el interior de la boca, ¿estás haciéndolo con retopo o estás haciéndolo...? Bueno, no importa. El interior de la boca, prácticamente lo que hago es lo siguiente. Haz de cuenta que defino... Digo, en este cuate no le hice interior de la boca. Le dejé los labios hasta aquí porque no se va a animar. Y si se fuera a animar, pues ya ni modo, le hago el interior de la boca. Pero por lo pronto lo voy a dejar así, sin interior de boca. Pero lo que normalmente haría sería lo siguiente. Déjame limpio el canvas. En el nivel de subdivisión más bajo, lo primero que haría sería, en este caso, definir un loop. O sea, si se fijan, voy a marcarlo aquí con el ¿cómo le hago? Utilizar el símbolo rápido. No puedo porque tiene subdivisiones. Bueno, aquí lo voy a indicar nada más con el brush rápido. Pero aquí está este loop. Todos los loops de la boca, a partir de este de aquí, son loops completos, ¿no? Entonces le van dando la vuelta a toda la boca. En este caso, este que estoy mostrando aquí es el que uso para definir los labios, el borde de los labios. Este loop de aquí, el que está marcado, es, digamos, el que está delineando los labios, ¿no? Y de ahí me voy yendo hacia adentro, varios niveles, hasta llegar a lo que sería el interior. Entonces, en este caso, tengo el labio superior que viene, da vuelta y termina aquí, y el labio inferior que viene, da vuelta y termina aquí. Simplemente lo que haría para crear el interior de la boca sería tomar este último edge que queda. Y se lo puede hacer en Maya o en algún otro programa de 3D si te hace más fácil. Tomar este último edge y extruirlo hacia adentro. Lo extruís hacia adentro, hacia acá. Y entonces después lo cierras. Nada más, o sea, digamos, haces un merge de aquí abajo y así lo cierras. Un bridge, perdón. Y te queda el volumen. Entonces para cuando abra la boca tenga como esa cavidad en la parte interna. Y eso te permita, si vas a necesitar ponerle lengua o dientes o lo que sea, que estén dentro de una cavidad. No tienes que modelarle hasta el esófago ni nada, no tiene sentido, nada más con que tenga un hueco. De hecho, incluso, o sea, hay mucha gente que lo que hace es más o menos esto, lo deja con el interior como abierto, pero suficientemente extendido para que cuando tenga los dientes y la lengua y las encías, no se alcance a ver el fondo. Todo depende mucho de qué es lo que quieras lograr. Pero pues sí, esa sería la recomendación básicamente. Nada más unos últimos ajustes que quiero hacerle aquí a los labios, que estaba anotando ahorita.
¿Qué onda, Alex? ¿Cómo andas, men? Qué milagro, ya tiene rato que no te topaba. Sí, ya sé. Yo también he andado igual, súper full. Pero pues está chido. Mejor que sobre a que falte, ¿no? Así sea una chinga. Pero sí, yo ando igual. En los últimos meses, o sea, de repente cuando meto a Facebook ando así de lurker, pero ya ni posteo nada. Ni en Instagram ni en ArtStation he subido cosas casi. Ya quiero terminar unas cosas para poder regresar a hacer proyectos personales. Ah, sí, vas a ir al Summit. Qué buena onda. Qué chido. Para allá nos vemos. Pues depende de si. Probablemente los esculpa primero en ZBrush para tener como una idea y luego en Maya haga el retopo. Porque como son piezas un poquito más complejas, siento que a mí en lo personal se me hace más fácil primero esculpir la forma en ZBrush y después ya el retopo. Ah, qué buena onda. Ah, me hubieras escrito hace ratito, pero bueno. Ahorita te escribo cuando acabe el stream. Pero qué buena onda que sí vas, men. Me da mucho gusto toparte por allá. Va a estar bueno. Este año promete que va a estar muy, muy chido. Yo la verdad es que sí, la primera vez que fui al Summit, me acuerdo que tomé el taller con Chaos Masons. Y era el último día. Entonces me perdí como la premiación final y me perdí varias cosas por entrar al taller y varias de las pláticas. Pero el taller valió muchísimo la pena. De verdad fue de las cosas más increíbles que me han tocado. Sí, sí tienen costo. De hecho, ahí están todavía en la página y yo creo que sí, si te late alguno, velos checando porque no se van a llenar. Se llenan bien rápido. Entonces me metí al taller de Chaos Masons, pero normalmente era como de 3 horas, pero como era el último, pues extendieron un poquito más y duró 4 horas hasta donde yo me quedé. Pero tenía que correr porque ese mismo día volaba de regreso. Entonces tenía que salir al aeropuerto en friega. Y ya no me pude quedar más rato como para cotorrear con todo el mundo el último día. La primera vez que fui. Entonces, pues ahora sí quiero. Digo, la segunda vez sí me quedé más días y fui a pasear por Los Ángeles y todo eso, pero esta vez igual sí voy un poco más de días para que esté más a gusto. Sí, por eso. Pero esa fue mi segunda vez. La primera vez yo fui solo. Fue en el 2015. Entonces, terminando el taller, me tuve que ir así corriendo al aeropuerto. Sí, te entiendo. La verdad es que sí, te entiendo. Por la misma razón. ¿Cuántas tienes? ¿Dos? Aquí nada más estoy, checando los últimos detallitos del rostro, como puliendo algunas cosas, agregándole detallitos y eso. Ya en las últimas. Ah, qué buena onda. Qué chido. Ahí las saludas de mi parte. Sí, pues igual por eso tampoco voy a ir al Pixelatl, de plano. Para empezar, pues no podía faltar tantos días a la chamba. Y segundo,
La verdad, pues es que no iba a ir a México, y no pasar a ver a mi novia, entonces por eso. Bye. Tuve que decidir. ¿No vas a ir al Pixelatl? Siempre va gente de Monterrey, siempre va bastante banda de Monterrey. Hay varios compas que van cada año ahí. Sí, exacto, pues sí. Ni hablar, pero vas a ver que va a valer la pena. Yo creo que tomaste la decisión correcta. Qué chido. Voy a hacerle un poquito más amplias las fosas nasales. Eso porque cuando estamos como en una. Cuando hacemos una expresión como agresiva o como seria, las fosas nasales tienden a estar más tensas. Ah, órale, qué buena onda. El draw break, ¿no? Chido. ¿Qué anda haciendo tu compa allá en Alemania? ¿En qué trabaja? ¿Qué onda, Ghost? ¿Cómo andas? Ah, qué chido. Qué buena onda. Allá en Alemania, qué buena onda. Qué cool. ¿Es de Colombia o es México? ¿O de dónde es? ¿O es alemán? Más que la. Héctor Morán, no, no me suena. Rólame su ArtStation, ¿no? Para checarlo. Y ahorita lo veo. Si sí tiene. ¿30 personajes? Órale. No, no me suena, pero, o sea, suena bastante cool lo que estás contando, entonces quiero ver su chamba. Ahorita lo busco. A ver. Órale. Ah, se aventó también a Goku. Qué chido. Fíjate que no lo ubicaba. Qué buena onda. También chido los sculpts. Ahorita los veo con calma cuando termine el stream. ¿7 a.m.? Where are you, man? A mí me gustó muchísimo Alemania. Sería súper chido vivir por allá.
Lo único malo es que no hay tanta industria de 3D. Hay mucho VFX y así, pero. Bueno, ni siquiera sé qué tanto haya, pero. Un amigo que estuvo allá en Alemania un rato. Pero. Pero sí, el país me encantó. Aunque la verdad, debo confesar que me está gustando más por acá. Sí, está muy chido. ¿Cuál amigo? Ah, mi cuate, Kai. Pero no sé si lo vi. No creo que lo conozcas porque casi nunca. De hecho, nunca sube nada a Facebook. Lo que pasa es que es un technical artist. Es de CFX, entonces. No, dudo que lo ubiques, pero. Estuvo trabajando allá un rato en. No me acuerdo. Creo que Trickster era el nombre del estudio. Trabajó en la de Thor Ragnarok y. Y no me acuerdo qué otra de Marvel. Y ahorita está en el estudio acá conmigo. En On. Ah, qué cool. Sí, pues ya ves, todo el mundo es muy chiquito. Yo digo que te lances, men, pues qué. Estuve viviendo allá un año, hace mucho tiempo, en el 2000, en el 2007. 2007-2008 vivía allá, hace ya 10 años. Estuve 11 meses y medio por allá. Aquí delineando un poquito más la nariz para los que aún siguen viendo esto, porque tenía unas formas muy simples. Entonces, nada más para agregando más volumen. Ah, bueno, en trabajar en Alemania no sé qué tan difícil sea, la verdad. Este cuate tenía el pasaporte. Porque su mamá es alemana, entonces no sé qué tanto haya ayudado eso, pero me imagino que sí. Pero sí, Canadá es bastante más sencillo, pues ya vente por acá, Kyle. Echamos el Team Fortress o algo. Voy a tratar de cerrar un poquito más la nariz sin que se pierda mucho. Sí, yo del Team Fortress, la verdad, yo creo que tengo más. Con el Overwatch me acuerdo que lo anunciaron cuando yo estaba allá en Monterrey. Y lo vi, y como ya me conocía del vicio, dije, va, voy a esperar, no lo voy a jugar luego, luego. Luego ya pasó un tiempo y me acuerdo que dije, va, lo voy a jugar cuando consiga chamba en Canadá. Entonces apenas lo empecé a jugar acá. Conseguí la chamba, ya lo bajé y todo. Y está chido, me gusta bastante. Pero sí extraño el Team Fortress. La neta. Se ponían buenas esas retas. Checando la nariz nada más porque. Híjole, no sé si cerrarla o no. Se me hace que mejor por lo pronto. La dejo un poquito más abierto. Es el mismo tipo de vicio, man. ¿Qué te digo? Y luego no ayuda que el arte está súper chido, entonces me gusta un montón.
También por esa parte. Los personajes, los diseños, los modelos están súper padres. Súper bien hecho. Híjole, ahora lo único de la nariz es lo único que todavía no me termina de convencer al 100%, pero siento que ya se ve mucho más dinámica que antes, que estaba toda estática y fea. No tenía nada de chiste. Que le da un aire como a Brad Pitt de repente. Pues va. Diría yo que misión cumplida. Y que logré el objetivo de lo que quería lograr hoy. Al menos en cuanto al rostro. Entonces, necesito checar las fechas. Déjenme ver. ¿Qué día es hoy? La próxima semana, el 4, muy probablemente vaya a hacer stream en inglés. Continuar el Past the Scold con Oscar. Y todavía volvería a streamear el 11 y el 18. Entonces todavía hay. Le voy a dar un rato más el próximo mes, en 2 semanas. Entonces, en 2 semanas ya voy a ponerme a hacer la ropa y los accesorios. Yo creo que voy a utilizar Marvelous Designer y Maya, dependiendo de lo que necesite, junto con ZBrush. Va a estar bueno. Ya le voy a dejar aquí, hasta aquí por hoy, porque ya logré lo que quería lograr con el rostro. Creo que sí funciona bastante bien. Y espero no querer cambiar cosas la próxima sesión, pero bueno, vamos a ver. Nada más de nuevo, gracias a todos los que siempre le caen para echar el coto. Se puso bueno y gracias por todas las preguntas que estuvieron haciendo. Estuvo bastante buena la plática al inicio. Nos vemos la próxima semana si quieren en inglés. Son bienvenidos, igual no hay bronca. Nos echamos la plática en español también, no hay ningún problema. Mientras más sean, mejor. De nuevo, muchas gracias por acompañarme. Sí, significa un chorro para mí que me acompañen acá en el stream. Cuídense mucho y nos vemos en una semana. Chao.